los invitamos y les agradecemos profundamente que hoy nos acompañen aquí desde el proyecto de investigación vinculado a adultos mayores y políticas públicas. Eso es un poquito lo que vamos a trabajar hoy. Es un proyecto que tiene una larga historia que no voy a contar ahora para no tomar ese tiempo, porque creo que este encuentro es escucharlos a ustedes en el medio de la última vez que nos vimos en Río Mayo, que estuvimos charlando sobre estos temas y que estuvimos trabajando. El mundo cambió brutal, totalmente. Soy un defensor de la escuela pública y lo manifiesto constantemente. Y cuando hablamos de escuela pública, no es solamente la escuela que tenemos acá, es la universidad pública soberana, gratuita, que tenemos en Argentina. Tenemos inclusive gente de la universidad que está en serio. A mí me pone muy contento, por ejemplo, como Semberino, que un profesor de historia de acá de Semler haya estado en la universidad. La verdad que me llena de orgullo como Semberino. La Universidad de Comodoro Rivadavia tiene que estar cerca del territorio, tiene que estar en territorio. Esto que decía Luis, ¿no? Lo que decía, hacía mucho hincapié en esto del trabajo en el territorio. Y por ahí, desde este proyecto de investigación que nosotros estamos encarando de la universidad con distintos profesionales de distintas áreas, del trabajo social, de la geografía, comunicación social, lo que pretendemos en realidad es aportar nuestro granito de arena para que esta problemática que nosotros hablamos de adultos mayores, hablamos de personas mayores, hablamos de vejez y hablamos de vejeces.